El tema de hoy está incluido en el título de esta publicación. La palabra de los niños, silencio y banalidad en la escucha de niños abusados sexualmente. Y digo que está incluido porque no es un solo tema, sino varios. Lo delicado y sensible de lo que vamos a escuchar viene de la mano de quien compiló los artículos, la licenciada Graciela González. Hola Graciela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Florencia te presentará y luego te pediría que nos cuentes las razones y los motivos que llevaron o que dieron lugar a esta compilación. Bueno. Licenciada Graciela González, licenciada en psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires, profesora de enseñanza media y superior en psicología por la misma universidad. Docente de grado, posgrado y extensión en la Facultad de Psicología de la UBA. Directora del Departamento de Prevención de la Violencia de Género y el Abuso Sexual de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Es perito y ejerce su profesión en su consultorio privado. Es coordinadora del equipo de niñas, niños y adolescentes de la Fundación Alicia Moró de Justo. Por favor, contanos cómo nace esta compilación. Es largo. Hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar en una institución que se llama la Fundación Alicia Moró de Justo, atendíamos mujeres víctimas de violencia de género, cuando no había ni siquiera una ley de violencia de género. Fue una de las primeras instituciones que comenzó a atender y nos fuimos formando como pudimos, porque esta formación tampoco la dan en la facultad. El hecho de atender a estas mujeres hizo que también vinieran sus hijos, que también eran o víctimas o bien testigos de violencia, y tenían su propia sintomatología al respecto. Y dentro de estos chicos nos encontramos con chicos que habían sido abusados sexualmente. Digamos que es algo muy horroroso cuando uno se entera, porque no puede como creer que esto pueda pasar. La verdad que si yo le digo a cualquiera de ustedes que piense que su papá, su hermano, su marido abusó de alguien, nadie, lo primero que uno dice es no, no puede ser, yo lo conozco a esta persona. Pero el asunto es que los casos se nos iban sucediendo unos a otros, ¿no? No queríamos creer lo que pasaba, pero cada vez teníamos más casos de abuso. No es que hayan aumentado, es que se hablaban más. Entonces, en determinado momento, una de las cosas que la ley, porque después sí hubo ley de violencia y ley de protección integral a los derechos del niño, una de las cosas que a los profesionales, a los docentes, etcétera, que están en contacto con niños, que comentan que han sido abusados, estamos obligados a denunciar. Y a nosotros nos parecía fantástico esto de poder denunciarlo. Y de hecho funcionaba, ¿no? Como que, ya que no intervenía la ley del padre, por lo menos que intervenga una instancia legal, que una instancia tercera que separe esto. Pero después la justicia empezó a echarse atrás en estos casos. Y ahora se transformó en un verdadero calvario pasar por la justicia cuando se denuncian estos casos. Después te amplío. Entonces, las personas que nos dedicamos a atender chicos, dado que esto tampoco se enseña en la facultad, nos,
nos empezamos a poner como en red, en contacto. Hay redes de madres, protectoras de sus hijos, hay redes de profesionales, hay periodistas, hay un montón de gente que se empezó a juntar porque todos teníamos el mismo problema de que parecía que encaminábamos todo a que la justicia resolviera, interviniera como instancia tercera, y sin embargo no sucedía esto. O sea, cada vez sucedía menos, había cada vez más problemas. Entonces la gente se empieza a agrupar, obviamente se empieza a agrupar. Y empezamos a escribir y a enseñar sobre esto. Yo suelo dar un curso de extensión en la Facultad de Psicología de la UBA sobre el tema, y ahora estamos haciendo una propuesta para tener un área que se dedique a esto. Entonces, bueno, una de las cosas que nos motivó fue hacer una movida en relación a un supuesto síndrome que se utiliza mucho en la justicia, pero que nosotros declaramos antiético, los psicólogos, que se llama SAP, que después también te amplío, pero el asunto es que un montón de personas nos empezamos a juntar para exigir declaraciones en contra de este supuesto síndrome que ampara a los pedófilos. Entonces, bueno, empezamos a juntarnos y a mí, como yo soy directora del Departamento de Prevención de la Violencia y del Abuso Sexual a Niños, Niñas y Adolescentes de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, se me ocurrió hacer un foro y entonces fui invitando montones de personas, incluso personas adultas que fueron abusadas de niños y ahora ayudan a otros niños. Bueno, el asunto es que el foro se amplió mucho desde 2014, que hasta conseguimos declarar que la Asociación de Psicólogos y la Federación de Psicólogos de la República Argentina declaren que el SAP es antiético. Permíteme hacer una y de ahí salió la compilación del primer año del foro, es el libro. Decía Graciela que me permitieras hacer una interrupción para preguntarte si está vigente la reflexión con la que se inicia tu artículo, en el sentido de que la carrera de psicología no prepara para temáticas como el abuso o el género. Es así. Y si esa formación puede determinar diagnósticos erróneos. Sí, es así. ¿Cómo nos formamos los que nos formamos en género? Bueno, fuimos haciendo cosas por otros lados. En la Facultad de Psicología, en la UBA, que es la que más conozco, hay una materia sobre género que la da la licenciada Débora Tájer, pero no es obligatoria, es optativa, o sea que los alumnos que quieren la cursan y los que no. Ahora bien, yo estoy aquí porque estoy en la cátedra de Norma. ¿A los tiempos no debería ser obligatoria? Debería ser. Por eso estamos armando un programa con otros colegas para que la facultad tome este tema en especial. Yo estoy acá por la doctora Norma Brunner, que es la titular de una materia, una práctica profesional que se llama El Juego de los Límites. La conozco. Sí, ella es la que me mandó acá. Y ella me convoca para la materia porque ella también veía casos de abuso, de violencia hacia los niños, y no tenemos los elementos, los psicólogos no tenemos los elementos para atender estos casos cuando no estamos formados en género. Entonces ella me convoca, como es una práctica profesional, los alumnos cursan en las instituciones, es una materia de las últimas de la carrera. Y lo que más trato de decirle a los alumnos que cursan un cuatrimestre conmigo es que a veces los niños tienen síntomas, tratamos de buscar, por supuesto, como psicoanalistas, por qué tienen esos síntomas, pero no se olviden de incluir que estos niños pueden ser violentados o abusados. No todos los casos, yo no tengo una pancarta que dice todos los niños son abusados, para nada. Yo tengo la suerte de no haber sido abusada, mis hijos tampoco. O sea que no es lo más común, pero sucede. Y es muy duro darse cuenta que sucede cuando uno le dicen de una persona... Por ejemplo, les pongo un ejemplo. El bambino Veira. Veira abusó del chico. No hay duda. La doctora Carmen Argibay, que había sido la que votó por condenarlo, pero bueno, eran tres y ella pierde, estaba convencida con detalles de lo que había pasado. Nadie lo sancionó. Está bien, lo dejaron ir. Ante la ley está bien, él cumplió, pero todavía tiene programas, todavía lo alaban, todavía lo tienen como un ídolo a personas que han abusado de chicos, complicado. El maltrato infantil es una aberración que forma parte de la historia de la humanidad. ¿Es posible determinar cuándo comenzó a desnaturalizarse? No es muy fácil, pero digamos que para hablar de cómo se desnaturaliza, ¿cuándo se empieza a hablar de niño? Porque nosotros pensamos que hablar de niño, el concepto niñez, el concepto pedagogía, pediatría y todo eso, estuvo siempre. No, tiene más o menos 200 años. Ahí empezó a tratarse al niño como algo como distinto. Como nuestro país casi. Como casi como nuestro país.
Porque hasta ese entonces el niño era considerado un adulto en miniatura, ¿no? Era, o sea, los niños estaban en el campo y trabajaban en el campo, desde que eran chicos, antes de, más allá de 200 años atrás. O sea, que hubo un punto donde se empieza a considerar que había una especificidad en el ser niño o niña, y que, bueno, se empezaron a ver disciplinas que trataran esto. Así que supongo, todos habremos leído cosas terribles, novelas inglesas donde los niños son maltratados, trabajan en fábricas, los llevan a las minas porque son más pequeños. Incluso ahora creo que en Tailandia dicen que hay niños que cosen zapatillas o pelotas porque tienen las manos más chicas. O sea, un concepto antes que el niño no se lo tenía como especial. Era un adulto en miniatura, se le exigía lo mismo, no había determinada consideración. Hay una autora que dice que, Ana María Fernández, la doctora Ana María Fernández, que dice que antes lo libidinizado era... A quien también conozco. Ah, que dice que lo libidinizado era no era el hijo, sino el gestar y parir. Porque los niños antes morían mucho, ¿no? Antes de que hubiera antibióticos, etcétera, había mucha mortalidad infantil, y la gente podía tener 20 hijos para que a la adultez le llegaran 3 o 4, por eso el concepto de proletario, ¿no? Lo único que tiene es su prole. Y en ese punto se divinizaba el gestar y el parir, no el hijo. Cuando ya se pudo tener menos hijos, considerando que los hijos iban a llegar todos a la adultez, que había métodos anticonceptivos y qué sé yo, se libidinizó más al hijo. Entonces empezó a considerar lo que Freud decía, His Majesty the Baby. Graciela, te pido que reproduzcas la tipificación operativa de los maltratos. Bueno, nosotros, hay muchas maneras de, incluso en el compilado hay otros colegas que dicen más o menos parecido con otras palabras. Nosotros tenemos un maltrato que es intrafamiliar y uno que es institucional, extrafamiliar. En el maltrato familiar, nosotros tenemos te digo un refrán, la letra con sangre entra, por ejemplo. O los trapitos sucios se lavan en casa. Entonces puede haber situaciones donde hay derecho, se cree alguien, sobre todo el padre en general, con derecho a disciplinar. Presupone creer tener derechos. Digamos que esta es una cosa anacrónica, es del derecho romano. No sé si saben o recuerdan que en el Imperio Romano, cuando nacía un niño dentro de un matrimonio, se exponía, y si el padre no lo levantaba y lo hacía suyo y decía, este es mi hijo, podían regalarlo, venderlo como esclavo. No, era una forma de reconocer la paternidad. Era una forma de reconocer la paternidad, que si no estaba ese reconocimiento, no era hijo de ese padre. Y ese pater, familia, tenía el derecho de vida y muerte sobre hijos, esposa, criados incluso, sobre todo los que él dirigía en esa familia. Hay gente que es anacrónica y entonces cree que los niños se les enseña pegándole, por ejemplo, ¿no? Cuando ahora salió una ley que dice que está prohibido pegarle a los niños, no hace mucho, en las redes sociales había gente que decía, pero ¿cómo no le voy a poder darle un chirlo a mi hijo? Yo digo, ¿qué le enseñás? Porque en realidad todos alguna vez nos sacamos un poco con alguna terrible travesura de los hijos, pero ¿qué aprende si uno les pega? Digamos, por ahí es un desahogo de uno que está nervioso, pero no se aprende nada. Entonces el maltrato está como muy naturalizado. Si uno prueba de decirle a alguien que le está pegando a un chico por la calle, ¿qué hace? Generalmente te contestan, ¿qué te metes? Es mío. ¿No? Como una cosa de propiedad. Hay un maltrato que es físico, un maltrato que es psíquico, ¿no? Que algunos son por acción, como este de pegar, y otros son por omisión. La negligencia, esos chicos que van al colegio mal vestidos, desabrigados en invierno, que nadie los controla, que andan por la calle. Bueno, en ese sentido, tenemos que hay un maltrato por acción y otro por omisión. Hay maltrato psíquico, un maltrato físico, y está el abuso sexual. Que desgraciadamente, porque esto es lo peor de todo cuando nosotros hablamos de abuso, es que se da en el caso de los conocidos. Todos le decimos a nuestros hijos, no te vayas con un extraño, no te subas a un auto, pero nadie le dice cuídate del abuelo, o del tío, o del vecino, porque se supone que son gente que uno les confía o les permite estar con los chicos, y de esos lugares es donde surgen los abusadores. Nuestras operaciones sobre el mundo están revestidas de creencias, ideologías y supuestos no contrastados. Cuando esto mismo ocurre en el campo de la salud, puede ser temerario. ¿Sería el caso del SAP? El caso del SAP es una cosa muy interesante. Aclará primero qué es el SAP. Es algo para muy aquellos interesante. Que nos primero están es un mirando. Síndrome que no existe.
La Asociación de Psicólogos de Buenos Aires lo declaró antiético, que no se puede usar ningún ese síndrome, ni tampoco cualquier otra denominación con la que igual quieren reemplazarlo, que es lo que hacen muchos. Lo raro de esto es que es algo judicial. Se llama, ellos le han puesto el nombre de síndrome de alienación parental. Y es un justificativo de los pedófilos para decir, por eso digo, yo dije al principio todos los problemas que tengo con la justicia, que esto nunca ocurrió, sin escuchar al chico, ¿no? Esto nunca ocurrió. Es sobre todo una acción de una mujer despechada que por ganas de perjudicar al padre del hijo y para que no veas al hijo de ambos, lo hace mentir al chico sobre que fue abusado. Entonces, debido a eso, lo diagnostican a la madre con SAP, que no pasó por ni siquiera por el manual de enfermedades mentales, ni el DSM-4, ni el DSM-5, ni lo acepta la Asociación Americana de Psicología, no se acepta, a pesar de que hay mucho lobby para que pro pedófilo para que lo acepten. Entonces toman ese constructo y lo que sucede es que dicen que solamente esto te sucede cuando estás en sede judicial, ¿no? Los síndromes psicológicos son, deben seguir determinadas pautas, hay que cumplir varias pautas para determinar que tal cosa es un síndrome. Esto no cumple ninguna. Y eso más allá de que el que inventó este concepto es un pedófilo, confeso. Un yankee que se llamaba Gardner, que se suicidó y que actuó en el caso de Mia Farrow y Woody Allen. En la historia de un niño o niña maltratados, la familia ideal puede haber desaparecido o no haber existido nunca. Sin embargo, desde los valores más tradicionales, se endiosa a la familia, sobre todo cuando está constituida como Dios manda. ¿Por qué se insiste con las revinculaciones? Ah, yo a esta altura creo que es una perversión de la justicia. Le echamos toda la culpa a la justicia. Mira, son los problemas más grandes que encontramos. Hay unas colegas que son de un colectivo que se llama Los Derechos del Niño, por los Derechos del Niño, que han escrito un libro que se llama El Abuso Judicial en la Infancia, no el abuso sexual, porque han estudiado casos, no son psicólogas, son sociólogas y asistentes sociales. Han estudiado casos en todo el país, pensando, bueno, que acá teníamos mala suerte por ser este juzgado o por ser tal otro. Y han encontrado casos en todo el país. Y en todos los casos donde ellos han trabajado, se dan cuenta que hay una concepción que parte de la idea de que todos los casos de abuso son mentira. Aunque estadísticamente es un porcentaje ínfimo los que son mentira, porque nosotros lo detectamos muy fácil. Pero es ideológico eso. Es ideológico. Algunos creo que de buena fe, ¿no? Como gente que no puede creerlo, como dije antes. Nadie puede creer que le digan. ¿No lo puede creer o no lo puede aceptar, Graciela? Yo creo que algunos realmente de buena fe no lo pueden creer, piensan que esto es imposible, que no le pueden llegar a tantos casos de abuso, que esto es terrible, que no puede ser, que esto es invento. Desmienten, niegan, tratan de no aceptar una cosa que les cambia su percepción. Otros creo que son pedófilos. La idea... La Asociación de Psicólogos hizo también otra declaración, que las revinculaciones forzadas, que las mamás las llaman vinculaciones, porque nunca hubo, no se puede revincular lo que nunca tuvo un buen vínculo, las vinculaciones forzadas atentan contra los derechos humanos de los niños. Porque supongamos en el peor de los casos, supongamos que la madre lo hizo recitar, a mí me abusaron. Supongamos que el chico quiere ver al padre y la madre se lo impide. Supongamos que todo esto es mentira. Bueno, pero si el chico está tomado por la idea de que no puede ver al padre por ahora, pero señor, espere un poco, trabajemos, no lo revinculemos a ultranza. Ustedes saben lo que pasa acá en Lomas, ¿no? Lo que ha pasado en Lomas. Sí, sí. Puedo contar un caso porque ella lo comenta, pero acá hubo un tribunal que ahora están con un jury de enjuiciamiento porque revinculaba forzadamente, mandaba a la policía a llevarse niños de 4 o 5 años a Avellaneda, a la Universidad de Buenos Aires, también debo decir, que revinculaba al trans, decía que había que, si no lo traían, había que ir a buscarlos con la policía. Chicos que dicen no quiero, bueno, ¿por qué no les damos un tiempo en todo caso? Aunque fuera, realmente fuera todo mentira, una cosa armada. ¿Por qué voy a hacer? ¿El chico tuvo la culpa? No, ¿por qué voy a hacer sufrir? Y nosotros somos profesionales de la psicología, no somos policías. Para insistir con este concepto, digo que la idea de que un familiar cercano pueda ser el agresor es algo que no se puede llegar a comprender. Y aún más cuando se trata de un progenitor. ¿Qué consecuencias pueden derivarse de no aceptar esta evidencia?
general el abuso es, mucha gente viene y dice, le arruinaron la vida a mi hijo, nunca va a salir de esto. Bueno, eso no es verdad. Los traumas que uno sufre, cualquiera sea, ¿no? Que se te muera un ser querido, que tuviste un accidente grave, cualquier trauma, incluso el abuso sexual, cualquier trauma que uno sufre, el tema es cómo uno lo tramita. Nosotros decimos cómo uno lo inscribe, cómo uno puede hablar de esto. Si te dicen, olvídate, acá no ha pasado nada, o te pegan una cachetada, como era bastante común, ¿cómo decís eso de papá o del tío? Es muy probable que esa persona no pueda procesar ese trauma. Cualquier trauma, hay gente que pasó guerras y se ha sobrepuesto a eso. O sea que si una niña viene, ojo que hay varones también abusados, hay menos, pero hay, dependiente, por ejemplo, como ejemplo de eso. Si una nena viene y dice, papá o el tío o alguien me hizo esto, y uno le cree, la protege, le dice, la ampara, trata de que no se relacione más con esa persona, se la denuncia y cumple todos los pasos, bueno, ese chico se va a sentir creído y va a poder expresarse y sobrevivir a esto. Yo siempre recomiendo que si esto pasa cuando son chiquitos, 4, 5, 6 años, los vuelvan a llevar a terapia cuando estén en la pubertad, porque en ese momento entienden verdaderamente qué ha sucedido. Sí. Claro. ¿Puede una situación de abuso acelerar críticamente la madurez? Sí. Pero me lo contestás después del corte. ¿Cómo no? Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Graciela, antes del corte te preguntaba si puede una situación de abuso acelerar críticamente la madurez. En realidad, un chico no está preparado para situaciones sexuales hasta que llega a la pubertad. Genitales, porque sexualidad tenemos todos, todo el tiempo. Ustedes han visto chicos chiquitos que se desvisten a veces con un amiguito para mirarse, por curiosidad, o que se masturban. Todo eso es común. Digamos, no está mal que el chico explore su cuerpo. Pero no está preparado para la sexualidad adulta. O sea que siempre es una perversión inducir a un niño a ser objeto de algo que satisface al adulto, no satisface al niño. Repetí, ¿cuándo es sexualidad y cuándo es genitalidad? Y sexualidad es un concepto más amplio. Genitalidad se refiere a los órganos genitales que van a empezar a ser usados como tales cuando uno está en la pubertad. Muy bien. Cuando uno se desarrolla. Pero hay una cuestión sexual, de sexualidad, a los chicos les gusta masturbarse, tienen curiosidad, quieren ver, espían, qué sé yo. Pero una cosa es eso, que es natural de los chicos, y otra cosa es exponerlos a una situación de sexualidad adulta, de genitalidad adulta, que el chico no está preparado para procesar. Por ejemplo, el abuso no hace falta ni que lo toquen al chico. Yo recuerdo un caso que tuve de una niñita que la madre la traía con la siguiente sintomatología, sin pensar en abuso ni nada. La niña se sacaba la ropa y gritaba, me quema la ropa. Se sacaba, se destapaba la noche y gritaba, me queman las sábanas. Después de mucha investigación, digamos,
El abuso que ella había sufrido por parte de su padre era que cuando la mamá no estaba, se sentaba con ella a ver películas pornográficas fuertes. Pero la chica tenía 7 años. O sea, si uno ve porno, puede después estar con su pareja, se puede masturbar, puede hacer algo. Pero el chico, ¿qué puede hacer? No tiene una descarga, no tiene un orgasmo, algo sexual como para procesar esto. Bueno, la nena tenía estas sintomatologías. Con esto nos empezó a decir, claro, algo que le quemaba. Es cierto, pero no tenía manera de procesarlo. Se probó que eso era abusivo. No hace falta, por eso digo, ni siquiera tocar al chico, ¿no? Exhibirlo, hacerlo exhibir, también son situaciones abusivas. Porque los chicos no la piden. Si uno encuentra al hijo del jardín desnudo en el placar con el compañerito o la compañerita, eso es parte de la curiosidad de los niños. Ahora, si uno encuentra al niño de jardín con uno de 16 que lo está haciendo de vestir, es abuso. Le pido al director que proyecte dos líneas para solicitarte que especifiques el sentido de las afirmaciones. El padre fortalece el desarrollo del psiquismo infantil, pero el abusador lo aniquila. Tengo que hacer introducción para comentar esto, porque esto no es como un final de algunos párrafos que había antes. El ser humano, lo humano, no es natural. O sea, no es que no somos seres biológicos, somos seres biológicos. Pero la biología pasa a través de la palabra. O sea, cuando los jueces intentan, este es el padre que te tocó, te lo tenés que... con las dos cosas que significa, ¿no? Que te toca y que te tocó verdaderamente, y lo tenés que ver porque es tu padre. Esa es una concepción netamente biologicista. Mucha gente sabe, un jugador de fútbol famoso que pidió sacarse el apellido de un padre que lo había abandonado y poner el nombre del padrastro, que es la persona que lo crió. La paternidad es otra cosa. La maternidad también, ¿eh? Uno puede adoptar, los humanos podemos adoptar. O sea que los roles de madre-padre, la función materna y paterna, no dependen casi de las personas. Y lo que nos reconoce a nosotros como sociedad humana es el tabú del incesto. Esto se instaura muy pronto en la cultura humana, hay un tabú del incesto. Que eso hace también que se expandan, que las cosas no queden endogámicas, que las tribus no queden endogámicas, etc. Freud tiene algo escrito sobre el mito del padre de la horda primitiva, el padre ese encarnaba la ley, no aplicaba la ley, era la ley, como cualquier tirano, y era poseedor de todas las mujeres. Bueno, el abusador es el padre de la horda, no reconoce que esas mujeres que están ahí, sus hijas o sus hijos, incluso varones, no son objeto de su propiedad y no tiene derecho. Porque el tabú del incesto está instaurado hace muchísimos siglos, eso es lo que nos mantiene humanos. Todos sabemos que si tenés una perrita, una gatita y tienen hijos y conviven hasta edad adulta, no se reconocen madres e hijos. Correcto. Pueden tener sexo entre ellos. Los seres humanos no. Esto no quiere decir que no exista. ¿Por qué hay un tabú del incesto? Porque es atractivo. Si no fuera atractivo, nadie instauraría un tabú. El padre de la horda, yo considero que el padre abusador, las mamás no le dicen padre, le dicen progenitor, porque piensan que eso no es un padre y tienen razón. El progenitor abusador no es un padre, es el jefe de la horda. Entonces, un padre sirve para instaurar una función tercera. Todo niño cuando nace tiene una relación muy simbiótica con su madre, tanto los nenes como las nenas. Y el padre interviene, el padre o quien le sustituya, ¿eh? La función paterna se cumple separando esa unión. Más allá del vínculo de sangre. Exacto. Es más, incluso hay autores que están llamándolo ahora, quieren llamarlo función tercera, porque paterna se la puede cumplir cualquiera. De hecho, esa función debe instaurarse para el funcionamiento adecuado del chico. Entonces, un padre que no es un progenitor instaura esa separación de la madre, lo introduce en el mundo de la cultura al chico. Salimos de lo más biológico. Un abusador no. Por eso hay que hacer intervenir una ley de afuera. Y yo pienso que cualquier adulto... Vamos con la otra entonces. Sí. Todo adulto encarna a un padre. Por eso considero que todo abuso es incestuoso. Sí, para mí cualquier adulto que se aprovecha de una criatura comete incesto. No importa si es padre, si no es padre o si es uno que ni lo conoce el chico. Que todos los adultos tendríamos que poder cuidar a los cachorros. Sabiendo que el abuso sexual intrafamiliar es más que una posibilidad, cabe preguntarse si
la defensa de los niños se organiza de manera diferente según la clase social, como sostiene el autor citado de uno de los artículos. Hubo una cosa, hubo algo ahí, porque hay mucho de eso no se habla, ¿no? Entre comillas, hay muchas cosas que de eso no se habla, que se mantienen como secretos familiares. Entonces, a veces, cuando estos chicos llegan a los servicios públicos, a los hospitales, etcétera, o a los lugares donde se atienden, porque algunos chicos llegan lastimados, es como, parece que fue más fácil poder detectar estas situaciones de abuso en sectores populares. No porque sea más frecuente, sino porque caen en lugares públicos. Y toda esta cuestión de que la justicia empezó a defenderse, a usar el síndrome de alienación parental y otros mecanismos para no culpabilizar, empezó a darse cuando llegaron casos de clase media. Cuando llegaron casos de clase media y clase alta, que pudieron poner abogados fuertes, poderosos, y ahí empezaron a encontrar estrategias judiciales, defensistas, para poder desinculpar a estas personas. Y empezó a hablarse mucho de que las mujeres lo que querían aparte era quedarse con el dinero de estos hombres, sacarles plata y bla, bla. Pero en realidad no, se da en todas las clases sociales, lo único que algunos tienen mejor defensa que otros. Si las familias, escuelas, consultorios, tribunales y medios de comunicación pueden negar y a veces hasta focalizar en la víctima y no en el abusador, ¿cómo, cuándo y dónde se puede revertir, puede revertirse esto? En la ley de violencia contra las mujeres hay un apartado de violencia mediática. Hubo un observatorio de medios que no sé si está funcionando, pero en realidad hay mucha cosa que se dice. En la televisión hay mucha exculpación. Por ejemplo, ahora se ha modificado de alguna forma, por ejemplo, el sketch de Francella con la nena. Ahora no pasaría. Pero en determinado momento, cuando todos lo recordamos y todos nos hemos reído a veces. Bueno, muchas cosas de las que pasaron en la televisión no se pasarían. Pero fíjese que en ese aspecto, él como que validaba la fantasía de todo el mundo de mirar a la nena. Es una nena y, bueno, por suerte no llegaba a consumar nunca, porque era una nena, supuestamente. Pero marcaba esta fantasía. En otros momentos ha habido telenovelas donde se pegaba a las mujeres y se veía bien. Y ahora, por ejemplo, tenemos la suerte que nadie dice en público está bien pegarle a una mujer o está bien abusar a un niño. Pero sigue habiendo personajes mediáticos que dejan mucho que desear. Yo nombré al Bambino Veira, no me quiero ensañar con él. Por ejemplo, Miguel del Cel tocando a mujeres recientemente, ¿no? Tocándole el cuerpo a mujeres. Entonces, hay un punto donde lo que nosotros llamamos el patriarcado, que es una forma de organizar las relaciones sociales, donde el hombre prevalecía sobre la mujer, no hace tanto, las mujeres ni votábamos, hace 100 años pocas mujeres habían entrado a la facultad. Bueno, entonces eso fue conseguido por la lucha del movimiento feminista, que antes era una gran problemática ser psicoanalista y feminista, me cascoteaban de los dos lados. Ahora se puede, ahora tenemos un área de psicoanálisis y género que se admite. Entonces, pero hay determinadas cosas que se dicen. Por ejemplo, las feministas empezaron a ser nombradas feminazis. No es mucho. Digo, ¿cuántas feministas salen a matar gente como los nazis? Ninguna. Entonces, como que el caso de hace poco de esta chica Nair que mató al novio, bueno, tiene que ir presa, estamos de acuerdo. Ahora, Barreda, que fue un señor muy famoso que mató esposa, suegra, hijas propias, dos, le dieron 16 años. Entonces, ¿por qué al hombre le dan menos? ¿Por qué es tan difícil conseguir el hombre que golpeó a una mujer que vaya preso? ¿Por qué las mujeres denuncian, me está acosando, me dice que me va a matar, y finalmente la mata? ¿De qué sirvió eso que digan, sí, había hecho cuatro denuncias? Entonces, con los chicos abusados tenemos la misma cuestión. Nosotros le creemos. La mamá le cree, consulta, le creemos, denuncian. Generalmente, ¿sabe qué? Sobrecena a todos. Hay un libro que tiene 40 casos, no, un libro no, una investigación de la campaña Yo No Miento, con 40 casos de abusos donde uno solo fue condenado. Y está libre porque está apelando. Eso es todo legal.
pero ese solo fue condenado y por ahí lo sobreseen en segunda instancia. Entonces, es como luchar contra algo terrible, como que está instalado que esto no puede ser, ¿no? Como que hay un consenso de esto es demasiado y las mujeres te están zarpando. Vemos y escuchamos que cuando en un barrio se conoce un caso de abuso, se pretende hacer justicia por mano propia. ¿Esto deviene de una reacción o es una reacción a la injusticia en manos de ciertos jueces? La verdad no sé. Yo lo que sé es que muchas veces cuando hay un caso de abuso y se conoce, se culpa a la víctima. Esto es muy común. Yo tuve una entrevista con un abusador que me dijo, bueno, pero ella también se me... tenía 6 años ella. Ella también se me subía encima y se frotaba. Bueno, es una cosa típica de la edad de las nenas de 6 años. Bueno, y eso él lo tomaba como una provocación. Si no dicen, bueno, usaba short, usaba pollerita corta, salía de noche. O sea, buscan en la víctima, la culpabilizar en la víctima. Yo no estoy de acuerdo en linchar a nadie. De hecho, ni desde el psicoanálisis ni del feminismo pedimos penas de muerte ni nada de eso. A mí me parece que linchar a alguien es lo mismo que pegarle a un chico, digamos. No aprende nada, no sirve de nada. No sé por qué reaccionan así, pero estoy en contra. En 2011 una sentencia consideró que el hecho imputable había ocurrido a oscuras y que esto de alguna manera morigeraba el daño traumático. Un hecho aberrante ocurrido a una nena de 8 años, ¿puede disminuir el daño porque se realizó o ocurrió a oscuras? No, claro que no. Fue famosa esa sentencia, junto con otras que decía que un niño ya había sido abusado. Está en el contexto este que vos marcabas antes de la justicia. Exacto. Hubo otra, que, de otra persona, de otro camarista que renunciaron, que decía que el niño ya había sido abusado antes. Entonces, como ahora lo abusó otra persona, tenía menos pena, porque total ya estaba como acostumbrado a ser abusado. Claro. Entonces uno dice, bueno... un poquito de empatía con me la sonrío, criatura. Pero es para no, llorar, no, sí, ¿no? Es para llorar. No, la verdad que no. Incluso se ha cambiado como que se consideraba abuso, por eso digo que no hace falta que hubiera penetración, porque de hecho todos salían sobreseídos, porque el abusador, al ser conocido, no usa la violencia. Es muy común, es muy común que uno con los chicos los abrace. Ahora, hay un punto donde esto es importante, que los nenes se dan cuenta cuando se pasan de la raya. Una cosa que nos abracemos y otra cosa que empiecen a hacerme cosquillas en lugares que ya mi mamá me dijo que las partes íntimas no se tocan. Pero a la vez el abusador conocido no lo daña, no es que le pega por esto, es más rara esa situación. Entonces el nene se siente incómodo y esta es una de las cuestiones que hay que remarcar, la incomodidad del chico, que sabe que eso está mal aunque no sepa por qué, que no quiere estar más con una persona que antes quería estar, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que ese abusador generalmente salían libres porque la ley tuvo que ser modificada de que el acceso carnal no era la única forma de abuso, básicamente, porque son todas estas cuestiones de tocamientos, exhibiciones, etc. ¿Resulta desesperanzador que ciertas instituciones religiosas y las personas que lo conducen o las conducen se alejen de su misión y se acerquen al infierno, permitiendo supuestos casos de abusos? ¿Alcanza con la renuncia o se está desatendiendo las verdaderas causas? Bueno, se desatendió completamente. Hubo montones de casos de abuso que han trascendido. ¿Por qué lo pones en tiempo pasado? ¿Se desatendió o se desatiende? Ahora creo que lo siguen desatendiendo, pero de otra manera. Hubo casos famosos en todas las épocas de abuso. El otro día dijo una diputada, bueno, que era como un honor entregarle la virginidad al obispo. Yo esa aberración no la había escuchado nunca, ¿no? En Boston hubo dinero, o sea, hicieron juicio, no que hubo dinero, sino que les hicieron juicio a los obispos católicos y lo ganaron, un montón de dinero. ¿Pero qué hacía la iglesia antes? Los cambiaba de lugar. Acá tuvimos un caso espantoso del Instituto Provolo, que es un instituto que también está para sordomudos, que también está en Italia, que habían mandado un abusador del Provolo de Italia al de acá, y acá abusó, ¿no? Como que esa gente no tiene, como que no tiene cura. La iglesia tiene una postura hipócrita, perdonando si ofendo algún sentimiento, tiene una postura totalmente hipócrita. No se supone que los curas tienen que ser célibes. Entonces, no solo no son célibes, sino que
abusan de niños. Es como si supieran que allí están los niños. Entonces vamos a trabajar de esto para conseguir niños para abusar. En Chile pasa una cosa muy jodida cuando estuvo el Papa, incluso, que dijo no, porque no está comprobado. Y lo único bueno que hizo fue que volvió sobre sus palabras y dijo no, sí, la verdad que no había leído bien, y esto sí está comprobado, los casos de abuso de un obispo, que han todos presentado la renuncia, creo, por esto. Yo descreo de la iglesia, la verdad que no soy religiosa, descreo de la Iglesia Católica, incluso si le interesa la derivación que tiene esto, hablando de hijos, del tema del aborto legal, porque a una mujer no se la puede obligar a ser madre. O sea, para que uno tiene la idea de un hijo hace mucho tiempo. Uno a veces es chica y tiene ganas de, piensa, cuando sea grande voy a tener algún hijo, y otras personas que no, y que se le da cuando conocen al indicado, etc. Ahora, sí estoy segura de que nadie es madre por una imposición biológica, ¿no? Los métodos anticonceptivos pueden fallar, puede haber una violación. Hay niñitas que son chiquitas que han sido violadas y quedan embarazadas. Y que un hijo que no es alojado, que no lo materna a nadie, que ni tu madre te va a querer porque no te considera hijo. Imaginemos la situación, mujer que encima que la violan, que embarazada al violador, no es un hijo. Entonces, obligar a esa gente a seguir con un embarazo, la verdad que se centra en la biología y no en lo que nos hace humanos, que es el deseo. Un solo abuso se convierte en la bisagra de un niño o niña. No quiero ni puedo imaginar cuando esta situación se sostiene en el tiempo. No sé que no hay recetas, pero sí abordajes. ¿Cuáles? Bueno, nosotros cuando empezamos atendíamos, digamos, empezaron ya no los casos, empezamos a leer a autores que ya habían trabajado esto, empezamos a atender los casos. Después nos dimos cuenta que esto solo no servía, que teníamos que saber más. Entonces, bueno, empezamos a trabajar interdisciplinariamente, porque en las escuelas también, en las escuelas son lugares privilegiados donde se detectan abusos. Es muy terrible. Privilegiados para detectar abusos. Para detectar. No, aunque haya escuelas que han tenido abusadores dentro de la escuela, pero básicamente los niños están bastante tiempo en la escuela y los maestros atentos detectan abusos. Y aparte los chicos lo dicen. Pero hay directores que no permiten que se denuncie. Yo conocí una maestra que salió a la calle cuando se dio cuenta que el chico estaba lastimado. No era un abuso sexual, eran golpes muy fuertes. No lo dejaba, está obligada por ley a denunciar. No la dejó ni llamar al SAME, con lo cual la maestra salió a la calle con su celular, ya fuera de la escuela, llamó al SAME y volvió a entrar, ¿no? O sea que hay directivos que, no sé, tienen miedo, les dan, tienen que ir a declarar, es complicado. Y hay directivos que salvan a los chicos de situaciones terribles que nunca habían dicho, que son los que rehuyen a la situación. Mucha gente, muchos médicos. Yo estuve hace poco en el Ministerio de Salud, en un curso que tienen federal, que era un curso de prevención de enfermedades. Zika, dengue, sífilis. Y me invitan a mí, me dicen, no, porque también queremos hacer prevención del abuso. Yo le pregunto a la médica que estaba a cargo, que era infectóloga pediátrica. Me dice, ¿sabes por qué? Porque estoy cansada de ver chicos con llagas de sífilis en la boca. Eso es sexo oral. Chicos, niños. Ella es pediátrica, atiende en pediatría. Y la mitad de mis colegas no lo denuncian y saben lo que es, ¿no? Entonces quería como incluir esto, que eso hay que denunciarlo, que es obligatorio, que los chicos no están haciendo eso porque quieren, porque lo saben, básicamente. O sea que se da en muchos ámbitos. La gente le cuesta, también es cierto que la justicia pone trabas, es muy complicado, ¿no? Los niños sufren mucho, aun cuando el juicio transcurre a favor del niño, que uno se da cuenta que el tribunal le creyó, etcétera, y lo llaman muchas veces, tienen que ir a declarar en Cámara Gesell, que es la Cámara Gesell ha sido un gran avance, gracias al ex juez Rosansky, Carlos Rosansky, que estaba cansado de ver situaciones de abuso cuando él era juez en Bariloche, donde la víctima, el niño, estaba al lado del, como en cualquier juicio, ¿no? Está el acusado, está la víctima. Pero eran niños, entonces instauraron esta cuestión de hacerlo en Cámara Gesell con un psicólogo. Pero hecha la ley, hecha la trampa, todo eso se empezó a transformar en una idea de hacerlo una vez, media horita, y el chico no entra en confianza con la gente desconocida en media hora. Entonces no dicen nada, se libera, no hay prueba. Si podés cometer el pecado de generalizar, ¿qué suerte le cabe a
la emoción cuando la palabra se calla y el silencio reprime? Ay, parece un poema. Casi. No sé, nosotros trabajamos con la palabra, los psicoanalistas. Pensamos que si no le pones palabras a las cosas, no las procesás nunca. Cuando tenés esas familias que ocultan, que no te dicen, no sé, quién fue tu padre, o que naciste producto de una violación, o que nadie te quiso tener, o que te abusan, y este es un caso que conozco, abusan y dicen, bueno, mira, nunca más vas a estar con esta persona, pero yo no me puedo pelear porque le debo plata, pero nunca más te voy a dejar. O sea, por un lado lo protege y por el otro lado no hace el corte. Cuando no hay palabras que nombren un daño, ¿no? Lo llamamos un trauma. No hay buen desarrollo. Le falta algo al chico para poder ser un sujeto. Sí, de la observancia y de la atención que le prestan los psicólogos a la palabra. En el caso de los padres, ¿qué deberían tener en cuenta? ¿Qué deberían considerar? ¿Qué deberían escuchar para alertarse o alertar este tipo de situaciones? Los chicos no están libres de esto, porque a mí me ha pasado chicos que vienen con su mamá y su papá porque el abuelo, el tío, no sé qué, les ha pasado algo. Pero ha sucedido esto. Los padres tenemos que alertar a los chicos de que nadie le puede tocar las partes que le toca la malla. O sea, más que cubre escuchar, la malla. Alertar. Sí. Y también no obligar a los chicos, porque esto es muy común, fíjate que te vas a dar cuenta. Es muy común que uno obliga al chico a besar a la tía que no quiere, ¿no? No digo que la tía sea abusadora, pero no la quiere besar porque no quiere. Entonces lo obligamos. Porque le insistimos, ¿no? Claro, lo estamos diciendo como que un adulto te puede obligar a hacer con tu cuerpo algo que no querés. Y otra cosa que tenemos todos, digamos, si yo me encuentro en la calle con una persona y me dice, este es mi hijo o esta es mi novia, uno le da un beso, lo saluda, etc. No lo agarra de los cachetes y le dice, ay, qué lindo. Pero a los niños les hacemos eso. Aún con las mejores intenciones, uno tiende como a apoderarse del cuerpo del niño. Alguien viene con su hijo y le decimos, ay, qué lindo, lo puedo levantar. Que constituye un manoseo. Constituye un manoseo, o sea, es muy común. Entonces, cuando los chicos están advertidos de que nadie puede hacer lo que ellos no quieren y que si les pasa tienen que venir corriendo a casa a contarlo, o a la maestra o a quien sea, en general eso no va a evitar que pase un abuso puntual, pero sí modifica totalmente la situación, ¿no? Ese chico no va a ser víctima de abuso durante 2 años seguidos porque lo mandaban de prepo a la casa esa. Entiendo. Graciela, gracias. Realmente fue un gusto charlar contigo y espero que hayas estado cómoda. Creo que querés agregar algo sí, más. Sí, quiero agregar adelante, algo más. Mirá, agregar... Esta es tu cámara. Dos cosas. Una, que los psicólogos y psicólogas que atendemos esto tenemos muchos problemas. Los abusadores nos denuncian todo el tiempo. Nos la pasamos de juicio en juicio, de mediación en mediación, porque con eso intentan que los chicos se queden sin defensa. Por eso yo les recomiendo a todos los colegas que saquen seguro de mala praxis antes de dedicarse a esto. Y bueno, y la otra quería decir que si a alguno le interesa el tema, yo estoy, como dije, en la cátedra de la doctora Norma Brunner, el juego de los límites, que es una materia, que es una pasantía, que se pueden anotar graduados de otras universidades y hacerla por extensión. Ahora sí, gracias. ¿Estuviste Muchas cómoda? Gracias. Sí. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes, acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana, emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día, aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar.
No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo.